Su desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo está manejando las propuestas que afectan a las comunidades de Tarapacá dieron a conocer dirigentes indígenas que manifiestan que el gobierno está trabajando con personas que no son representativas de los pueblos originarios, lo que motivó el rechazo a una propuesta dada a conocer en Pozo Almonte la semana anterior. La mayoría estaba en desacuerdo con cómo se trabajaba, pero sin embargo se trabajó con la minoría. Entonces eso a nosotros no, no nos dice que hay una transparencia. Si bien es cierto, en ese momento era digno de consultarse uno mismo, estamos haciendo bien las cosas, vamos a, a tratar de cautivar a la mayoría porque si bien es cierto no puede ser representada por una minoría. Es lo que pasó en el caso nuestro y hoy día ya vienen a presentarnos un trabajo hecho en esa mesa de consenso. En un ampliado realizado en noviembre del año pasado, Solo un 10% de representantes acogieron las iniciativas del Ejecutivo por la falta de consulta a las comunidades, como exige el convenio 169 para el desarrollo de proyectos que le afecten. Estamos trabajando para entregarle una propuesta porque queremos un decreto ley. El decreto ley es más importante porque es aprobado por algo que tenemos senadores y diputados que ellos también son de regiones y saben que francamente... Hay que cuidar el elemento hídrico. Eso es preocupante no solo en Chile, en el mundo. Yo diría en el planeta, se habla de una guerra de agua. Entonces hay que cuidar ese elemento. Los dirigentes califican como de la mayor gravedad el tratamiento de los temas referidos al recurso hídrico por su incidencia en la cultura nativa regional. Nosotros sabemos que donde hay minería en el norte mueren los pueblos originarios. Hay veces nosotros los preguntamos si en las minas, la minería, el progreso de Chile no puede ser a costa de la determinación de los pueblos originarios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos lo ocupan las aguas. Y cuando lo ocupan las aguas, los agricultores que hemos vivido por generaciones en nuestros pueblos, se los ven contaminadas las aguas y tenemos que emigrar. Los dirigentes dicen que no quieren que los pueblos sean nuevos Quillagua o Mamiña, que han perdido su condición agrícola. Sector productivo afectado también por la denominada Ley Monsanto, a la que se le retiró la urgencia del Congreso, pero que mantiene las semillas en riesgo. Y nuestras semillas naturales no podemos vender en el mercado, es solamente exclusivamente para consumo nuestro. Bien dicho, nos obliga y eso no puede ser. ¿Cómo es posible? que estas grandes empresas nos quiten la agricultura de nuestros pueblos originarios, que antes que existiera a Europa y existiera Chile, ya nuestros antepasados eran agricultores. Tenemos nuestras semillas propias, hoy se han adueñado de nuestras semillas, se han patentado nuestras semillas. Las comunidades indígenas preparan una gran manifestación para el 11 de octubre, para mostrar los daños por los efectos del agua, las semillas transgénicas y la muerte de la agricultura regional y sobre todo, exigir mayor participación.